Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son de pymes, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy quiero felicitar a todos los agentes aduanales en México. Pues aquí, como sabemos, en México el agente aduanal es conmemorado el 15 de febrero en virtud de que el año de 1918 nació la figura del agente aduanal en nuestro país, hoy celebrando 103 años. Y bueno, pues los agentes aduanales existen en la mayoría de los países, aunque no en todos tienen la misma responsabilidad como aquí en México, pero son una parte importante del comercio internacional como especialistas en la materia aduanera y de logística. Así que sabemos que hay muchos agentes aduanales o que forman parte de una agencia aduanal. Hoy les mandamos un caluroso abrazo y pues festejando a la figura. Octavio, a ver, platícame un poquito nuestra telecápsula de Hagamos un Trueque. Ya nos dijeron que puede ser nombre de truqueando. Pues a ver, platícame. Pues antes que nada felicitar nuevamente a los agentes aduanales. Hay algunas publicaciones interesantes, incluso hay algunas medidas que tenemos que tomar. Recientemente salió el boletín número 6, que está fechado el 11 de febrero del 2021, en cuanto a la actualización de los lineamientos técnicos de registro de voces IM3. Recordemos que este sistema es el que utilizamos nosotros para transmitir la información, la declaración, a la importación o exportación de todos los usuarios de comercio exterior en México. Y dentro de este boletín ya se hace el conocimiento de la comunidad de comercio exterior y aduanas que en la versión actual se van a incorporar y se van a modificar los campos 31 al 35 del registro 501 de datos generales correspondientes a los importes de decrementables. Recordemos que la obligación empieza a correr a partir del 26 de febrero y tenemos que estar atentos porque ya los campos están habilitados, ya tuvimos un primer acercamiento con el SAT, la información parece ser que sí va a venir integrada en su momento en el Data Stage, por lo menos se encuentra dentro del registro 501, que es parte de la información que nos comparte el SAT mensualmente. Recordemos, y como sugerencia, yo sé que las empresas Cimex, de transformación y de servicios están súper adelantadas en temas de cumplimiento. Sé que todo el mundo habla de compliance, pero hay algunas empresas que no están en este segmento que siguen sin tramitar su matriz de seguridad y de tener la información mensual que les entregue el SAT de todas las operaciones de comercio exterior que realizaron. Y este Data Stage es fundamental para poder identificar plenamente las obligaciones que tuvimos, la forma en la que declaramos, las correcciones que tenemos que llevar a cabo e incluso recuerden que todos los importadores dentro de sus obligaciones están obligados a tener un sistema automatizado de control, ¿no? En donde debe de contener toda la información de sus operaciones. Actualmente el SAT está requiriéndose no nada más a las empresas Cimex, sino a todas las empresas. Y pues por esto es importante que tengamos esa información del Data Stage. Entonces, pues la cápsula de hoy es recordar el tema de los decrementables en operaciones de importación definitiva. Cuando declaremos el valor de transacción, debemos de contar con la información en el caso de que proceda y que los campos que establecían que ya iban a estar en el llenado de pedimento ya son una realidad y que ya se está modificando este manual BOCE. Ahí estoy viendo a mi amigo Héctor Cervantes, Alvista Carballido, que me dicen que sí. Entonces, todos a ponernos abusados con esto porque se viene complicado. Recordemos que en materia de comercio exterior y aduanas se paga por lo que hago mal
y también por lo que dejo de hacer. Entonces, que no te digan experto por los errores que cometes. Que no te digan experto por los errores que cometes, porque cuestan muchísimo dinero. Y espero, si es posible, que nuestro amigo Clemente Ranero, que lo veo como panelista, al ratito me permita, y abra su micrófono al final, si nos da chance Ale y Oscar, para que nos platique de los esquemas reportables para las empresas IMEX, que parece ser que se está cumpliendo el plazo para que presenten sus avisos, y recordemos que el no presentarlos o presentarlos erróneamente nos llevan a multas desde 50 mil pesos hasta algunos milloncitos. Pues Daniela, pues desafortunadamente las noticias son como las de la mañanera, pero que quedamos que no la vamos a llamar, va a ser la cápsula, ¿no? ¿Cómo le decían? Truequeando. Truequeando. Pues gracias, Octavio. Y bueno, pues la verdad es que este tema es muy importante. Yo creo que a mí me gustaría generar como tal una cápsula, o hagamos un trueque, un programa completo para saber de este tema. Y bueno, pues el día de hoy tengo a unos invitados muy especiales que la verdad los admiro, les tengo mucho cariño, y quisiera presentar a la licenciada Alejandra Cano y al licenciado Oscar Navarrete con el tema de auditorías preventivas de comercio exterior, ¿qué esperar para el 2021? Y bueno, primero las damas. Ya no licenciada aquí, es maestra Alejandra Cano Armado. Ella es licenciada en negocios internacionales por la Escuela Superior de Comercio y Administración, así como egresada del Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la Maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. En su experiencia profesional se encuentra en la Asociación de Agentes Aduanales de Logística Internacional como asistente comercial y administrativo, y posteriormente se presentó sus servicios durante más de 5 años en el Servicio de Administración Tributaria como analista de asuntos legales en la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior, perteneciente a la Administración General de Auditoría y Comercio Exterior. Actualmente, ella es parte del equipo de TLC Asociados, es uno de nuestros talentos. Así que bienvenida, Ale, a hacer un trueque con nosotros. Muchas gracias. Y también para mí es un placer y la verdad un orgullo presentar al maestrante Oscar Navarrete. Él egresó de la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional de la Licenciatura en Negocios Internacionales. Durante más de 8 años se desempeñó como enlace de alta responsabilidad, primero dentro de la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas, AGA, y posteriormente en la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, AGACE. Tras su paso por el SAT, decidió que su experiencia y conocimiento adquirido igual rendieran frutos para unirse al equipo de especialistas de la firma TLC Asociados como especialista en debido cumplimiento actualmente, y por lo cual ambos se mudaron a la ciudad de Tijuana. Pero bueno, ahorita ya no es importante eso, porque realmente lo que queremos es que no importa dónde estén, ellos nos transmitan sus conocimientos, su experiencia. La verdad, los dos son grandes talentos que tienen mucha experiencia en auditorías preventivas, y lo cual estamos esperando que nos den muchísimos tips. Bienvenidos, Ale, Oscar, a hacer un trueque con nosotros. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, somos parte del equipo, pero muchas gracias, siempre es un honor estar exponiendo pues aquí en esta plataforma, y también es de muchos nervios y responsabilidad, porque sé que todos los que nos acompañan tienen mucha experiencia en el ramo y siempre pone muy nerviosa. El tema del día de hoy, perdonen mi perrito. El tema del día de hoy es las auditorías preventivas de comercio exterior y qué esperar para el 2021. Sabemos que es un tema que igual en algunas otras ocasiones ya hemos tomado en esta plataforma. Sin embargo, queremos pues explicarles qué es lo que se espera para el 2021, y también previendo que es una temporada atípica, un año que ha sido atípico, y que pues las empresas, pues si generalmente es difícil que inviertan en hacer auditorías preventivas, probablemente ahora por la pandemia, pues pueda ser un poco más complicado mantener estos rubros. Sin embargo, el objetivo de TLC Asociados es siempre, siempre mantenerlos en el cumplimiento, y derivado de ello, pues queremos exponerles algunos puntos importantes para que, si igual sus empresas no pueden ahorita pues mantener este tipo de actos, aún con lo importantes que son, ustedes hagan pequeñas auditorías para tratar de identificar pues errores, ¿no? Y estar en cumplimiento. Bueno,
¿Qué se espera para la fiscalización del 2021? Pues básicamente bajo la premisa de un manejo responsable de las finanzas públicas y una mayor recaudación por parte del SAT sin la imposición de nuevos impuestos ni incremento a los existentes, se refuerza el tema de la fiscalización. La recaudación para este año 2021 es de 3.5 billones de pesos, lo que se refleja en 189 mil millones de pesos más que en el 2020. ¿Qué es lo que quiere lograr el SAT? Pues básicamente, del 2014 al 2018, el SAT tenía un plan estratégico. No ubiqué uno que fuera más actualizado, pero básicamente el SAT se maneja bajo las siguientes premisas. Lo que quiere lograr el SAT es aumentar la recaudación promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y de comercio exterior bajo las tres premisas de que cumplir es fácil, que conviene que te autocorrijas y que si incumples vas a tener consecuencias. Tienen ciertos procesos para lograrlo que también lo señalan en lo que es el plan estratégico. Los procesos son facilitar el cumplimiento con los medios dispuestos por el SAT para facilitar el comercio, generar oportunidades para que las empresas se puedan autocorregir y hacer presencia fiscal personalizada y preventiva. Por esto tenemos oficinas en las que se puedan acercar los contribuyentes para realizar acciones de autocorrección y pues facilitar la comunicación institucional. Aquí es importante precisar que a lo que se refiere con presencia fiscal personalizada y preventiva. Aquí podemos hacer énfasis de, todos conocemos los actos de fiscalización que son gabinetes y visitas, son los más comunes que nos llegan a practicar. Estos son los de manera personalizada o dirigida, si los manejamos de alguna manera, y los que son de manera preventiva son las cartas de invitación. Recordemos que la autoridad les llega a mandar en algunas ocasiones por alguna incidencia, en primera instancia una carta. Aquí se tiene la opción de responder o no responder. Aquí depende mucho de la situación que se tenga, de la incidencia, si estamos de acuerdo con lo que nos dice la autoridad, podemos desvirtuarlo o también prepararnos para una posible un acto de fiscalización posterior. Pero regularmente lo que hace la autoridad con esto es mandarlos de manera masiva, como su nombre lo dice, y a ver qué es lo que pega en algunas ocasiones. Entonces, tenemos estas dos opciones que tiene la autoridad para empezar un acto de fiscalización y fomentar la recaudación. Con el tema de facilitar la comunicación institucional, pues básicamente el SAT ha mejorado sus plataformas en cuanto a páginas electrónicas con el objetivo de poner información importante o relevante al alcance de todos los contribuyentes en realidad, con lo que buscan comunicar las obligaciones, pues cómo puedes cumplir con tus obligaciones de una manera más fácil y pues también detectar a lo mejor nuevos boletines o nuevos comunicados que tiene la autoridad para que nos encontremos en cumplimiento. Otro de los procesos es facilitar la capacidad de detección. Reacción inmediata en actos de control y contundencia cuando haya adeudos fiscales. En este caso, pues básicamente lo que hacen es capacitar al personal que tienen dentro de las áreas involucradas. En este caso, pues obviamente puede ser AGAF o la Administración General de Aduanas o en este caso la GACE para revisar operaciones post despacho. Ok, perdón, eso voy a activar el micrófono. También de esta parte de la reacción inmediata y la facilitación de la detección, como comenta mi compañera Alejandra, uno es la capacitación que se tiene al personal para poder identificar de manera inmediata mediante el DARAS. Retomando el punto que comentó el doctor Octavio al inicio de la plática, el DARAS es con lo que cuenta la autoridad y la herramienta principal para su detección. Yo les puedo decir que el 95% de los actos inician con la revisión de un DARAS de manera general con la empresa. Lo pueden complementar algunas otras actividades de alguna dependencia,
ya sean actividades de embajadas, consulados, una revisión de origen, pero realmente son mínimas a comparación de lo que puede obtener el SAT directamente del DARAS. Como bien, si nosotros no lo tenemos, pues tampoco podemos adelantarnos a estas detecciones o a estos actos que genera la autoridad. Ale, no tiene sonido. Perdón. ¿Qué es lo que requiere el SAT para lograr pues objetivo que es de recaudación? Pues el desarrollo oportuno de herramientas tecnológicas eficientes y eficaces, tener un personal especializado y analítico y la capacitación del personal en sus procesos. El SAT pues otorga lo que son también varios cursos, modifica o crea nuevas plataformas para detectar nuevas irregularidades y también pues el equipo en general en el SAT trabaja para detectar irregularidades, en este caso en auditorías preventivas, pues puede ser irregularidades post despacho, para detectar pues posibles infractores y pues lograr su objetivo de la recaudación. Así es. Bueno, este es un poco de una tabla comparativa respecto a las auditorías que ha tenido el SAT en el año 2019 y 2020. Esta información está actualizada hasta octubre del 2020. Y básicamente, pues lo que pueden visualizar en su pantalla son los actos que tiene o que ejerce el SAT. Y lo que podemos observar es que, por ejemplo, en 2020 tal vez disminuyó los actos que son como presenciales, por así decirlo, pero aumentó pues drásticamente lo que son masivas. Masivas se refieren a cartas de invitación, que como lo comentaba Oscar, pues básicamente te mandan una carta de invitación para decirte que te autocorrijas en alguna situación, no te dicen en cuál. Y pues tú empiezas a corregirte en todo lo que sabes que estás mal o que pudieras estar mal para evitar que te generen un acto de fiscalización. Las cartas de invitación pues obviamente no se consideran un acto de fiscalización. Entonces, como pueden ver, pues en el 2020 respecto al 2019, pues aumentaron las auditorías que realizó el SAT. Y pues ese aumento fue en masivas. También la recaudación, como pueden ver, pues aumentó del 2019 al 2020. Aquí es importante que tengamos en cuenta algo. ¿Por qué es que los montos de recaudación van aumentando año con año, independientemente de estos dos años que nos comenta Ale? Recordemos que el SAT es una parte del gobierno y ellos tienen que tener un monto de recaudación. Este monto se eleva año con año. Cuando nosotros pertenecemos a la institución, realmente las cifras son millonarias y estos montos se dividen entre CARE y Administración General, que puede recaudar ingresos. Entonces, y este porcentaje se aumenta alrededor del 20%, 15%, realmente los montos son muy elevados. Entonces, lo que busca la autoridad, como comentó Ale, es recaudar mucho. Y la verdad que sean los menos actos posibles que abras. Y eso viene el porcentaje de eficiencia en sus auditorías. ¿Cómo podemos también nosotros prevenir esta parte? Obviamente con el data state, ir cubriendo nuestras deficiencias y poco a poco lo vamos a ir mostrando a lo largo de la presentación. Pero tenemos que tener en cuenta este panorama. El monto que ellos busquen cada año va a ser más y más elevado. Entonces nosotros tenemos que estar muy, muy al pendiente de nuestra operación y siempre estar en cumplimiento en todos los niveles. Por ahí veo una pregunta de Miriam, ¿de dónde podemos obtener las estadísticas? Las estadísticas están de manera pública en la página del SAT y las encuentras como cifras SAT y ahí las van actualizando pues cada tanto, van poniendo un Excel con las cifras que pues cómo se van actualizando. Más adelante vas a poder ver el link. Bueno, esta básicamente es una gráfica de lo que les comenté anteriormente y pues como pueden ver, el aumento de las auditorías pues fue en las cartas de invitación y pues las demás pues se puede ver que disminuyeron, no hicieron tantas
actividades o actos de fiscalización presenciales, pero las hacen por medio de una carta de invitación. Aquí es importante señalar que pues también hay que tener en mente que trasladar y mover a los auditores genera un costo para la institución, por lo que enviar masivas te disminuye costos y obviamente pues la recaudación se ve reflejada, ¿no? Así. Y pues aquí pueden ver los datos o el crecimiento de la recaudación entre el 2019 y el 2020. Aquí se divide por cifras virtuales. Las cifras virtuales es igual, como les comentábamos anteriormente, cuando la autoridad envía una carta de invitación, las empresas, o cuando hace un acto de fiscalización, las empresas se empiezan a autocorregir en cosas que probablemente ni siquiera están dentro del acto. Esas cifras de lo que se recauda, que no son el acto en sí, son cifras virtuales. Entonces, ahí también es una manera de cobrar sin querer cobrar, por así decirlo. Y aquí, retomando también lo que dice Ale, las partes de las cifras virtuales también se le cargan a la administración que hace el acto. Independientemente, como comentas, si te hacen un acto de fiscalización de comercio y tú empiezas a pagar retenciones que tenías atrasadas de IVA, de IVA principalmente, se las va a adjudicar esta autoridad. Entonces, ellos van a presentar estos números como un crecimiento en recaudación, independientemente que no les afecte directamente a ellos o relevante con su acto. Es un tema muy curioso en cómo se presentan los números dentro del Servicio de Administración Tributaria, pero así se maneja. Bien, ya teniendo este antecedente, pues realmente podemos el crecimiento y el por qué es que el SAT empieza la recaudación y realiza estos actos de fiscalización. Entonces, como les decía, hay varias maneras de hacer una prevención a este tipo de acciones. Una de ellas es una auditoría preventiva, como su nombre lo dice. Nosotros dejamos una pequeña definición que es muy sencilla, pero consideramos que es muy importante. Es una revisión metodológica que permite evaluar el grado de cumplimiento de una empresa respecto a sus obligaciones fiscales y aduaneras, de conformidad con las diferentes decisiones legales aplicables. Aquí, ¿por qué fiscales y aduaneras? Anteriormente estas dos áreas no estaban, por así decirlo, peleadas, pero cada quien se manejaba de manera independiente. Actualmente, lo fiscal con lo aduanero es lo que más se está dejando en la recaudación. Es un tema a lo mejor no muy visto todavía. En el SAT también hay pocas personas que lleguen a tener el alcance de la visión de cómo se puede fiscalizar de entrando de la manera fiscal hacia la aduanera y viceversa de la aduanera a la fiscal. Y es una hoja que va a tener las revisiones, se los puedo asegurar, en este año y en los que siguen. Entonces, es una manera también de nosotros evaluar las áreas que tenemos y empezar a hacer que trabajen en conjunto. Cada uno lleva sus actividades, lo entendemos, pero en algún momento siempre se tienen que vincular y los números que reportes de un lado te tienen que cuadrar con los del otro. Esto se ve mucho también en el reporte de operaciones, el RAOS, el anual. Al momento en que reportamos los ingresos, las ventas, los activos, a lo mejor para el área de comercio únicamente es un pedimento, pero para el área fiscal ya significan activos o significa materia, entonces, o significa deuda. También debemos estar en congruencia con todo lo que nosotros entregamos y hacer una retroalimentación constante, por lo menos entre estas dos áreas. Ok, ¿cuál es el objetivo de una auditoría preventiva? Nosotros lo enfocamos en tres puntos principales, que es identificar, corregir y prevenir. Es realmente muy sencillo. Empiezas el panorama de tu revisión preventiva. Lo importante, saber en qué estoy mal. Esto es mediante la identificación. A lo largo de las pláticas que hemos tenido en estos meses, les hemos compartido algunas incidencias mucho. Las incidencias más comunes, perdón, ya sea a través del DARA, anexo 24, anexo 31, algunos otros posibles tips al momento de sus revisiones de gabinete o de visitas domiciliarias. Estos tips nos permiten saber en qué estamos fallando, qué es lo que necesitamos hacer hincapié para mejorarlo, y nos lleva al siguiente paso, corregir nuestras acciones, nuestra operación. Recordemos que tenemos
la facilidad, el derecho de corregir ciertos campos que nos equivocamos al momento de tramitar nuestras operaciones de comercio exterior. Entonces, si nosotros actuamos antes de que la autoridad realice sus actos, obviamente nosotros vamos a ganar el hecho de que la autoridad ya no nos va a visitar, ya no nos va a ejercer un acto, no vamos a tener la presión de ellos. Entonces, realmente es algo muy sano. En primera instancia, evitamos un acto de defraudación por parte del SAT, pero también nosotros nos prevenimos y estamos totalmente en cumplimiento con lo que la ley nos exige. Aquí viene el siguiente punto, que es la prevención. Ya lo habíamos sacado un poco. Entonces, ya te previenes corrigiendo, identificando y evitas el acto, que es lo más importante. Ale, ¿nos querías comentar algo? Sí, aquí es importante que sus auditorías que hagan siempre sean objetivas. Obviamente, cuando contamos con la asesoría de un despacho, pues el despacho debe de ser obviamente lo más objetivo que tiene que ser, ¿no? Porque la autoridad a veces realiza auditorías no conociendo muchas cosas de la operación de la empresa. Eso es muy importante. Entonces, una auditoría sirve para detectar posibles omisiones teniendo como la vista o la visión del SAT, ya que la empresa encuentre las justificaciones necesarias para desvirtuar esas observaciones. Eso es lo importante, que ustedes siempre tengan los elementos necesarios para desvirtuar cualquier tipo de observación que se les haga. Pero es muy, muy importante que las auditorías que hagan sean objetivas. Como les comentaba, siempre es importante contar con un despacho o con alguien que les apoye en este tipo de auditoría. En este caso, pues nosotros a nuestros clientes les realizamos auditorías muy objetivas y tratamos de buscar que ellos tengan todos los elementos en caso de alguna auditoría. Pero igual, a lo mejor por la situación, muchas de sus empresas dejaron de prescindir de estos servicios con algún despacho. Entonces es importante que ustedes hagan sus auditorías pues siendo muy objetivos y tratando realmente de encontrar lo que está mal dentro de la empresa. Así es, como comentas, si ustedes ya no cuentan con un despacho que les realice este tipo de revisiones y a lo mejor no está dentro del presupuesto, pues nuestras recomendaciones es que se realice una auditoría por lo menos una vez al año. Realmente con esto nosotros también, ustedes pueden prevenir muchas de sus incidencias y por lo menos se están cuidando cada año de que la autoridad les llegue con una carta de invitación, un acto. Recordemos que las facultades de la autoridad son 5 años, entonces si puedes respaldarte primero por 5 años hacia atrás en este momento y paulatinamente ir revisando año por año posteriormente, realmente es una manera muy buena de llevar tu operación. ¿Tenemos uno para la siguiente lámina? Ok. Ya tocamos algunos, pero no está de más la importancia que tienen las auditorías preventivas. ¿Pueden haber más? Nosotros nos enfocamos en estas 6. Consideramos que son las más relevantes, que uno es evitar la imposición de sanciones por parte de las autoridades competentes, como les comentaba. Aquí es un hecho muy, muy cierto. ¿Por qué es que te llega un acto de fiscalización? No, la autoridad nunca va con, casi nunca va con el afán de ¿qué voy a encontrar? Ellos ya tienen una presuntiva, un monto mínimo que quieren recaudar. Entonces, si nos acatamos al hecho de las estadísticas que ya nos compartió Ale, obviamente van a ser menos actos y, eso, y los pocos actos que lleguen a abrir realmente ya van con una cifra poquito más de millones que ellos esperan, recordemos, esperan recaudar. No significa que eso es lo que van a recaudar, pero ellos es lo que ellos presumen. Entonces, si nosotros, mediante esas pequeñas auditorías, podemos ir desgastando o eliminando. Deep underground, the Jelly Belly Factory, Bibi is in her secret laboratory, creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've started again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No
no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Estos errores, obviamente, cuando la autoridad nos llegue a revisar, los montos de error van a ser tan bajos que no vamos a ser susceptibles a una revisión. El siguiente punto, ¿verdad? Okay. El siguiente punto es la creación de una estructura de organización y control adecuado para facilitar la administración de la información, tanto física como electrónica, dentro de la empresa. Esto va muy de la mano con las revisiones. Cuando al momento en que nosotros nos llega la visita del gabinete, siempre nos piden económico al perrito. Sí, perdón, una disculpa. No importa, no importa. Todo nos está quitando el estrés. Digamos que hasta sentimos como que llegó un notificador y empezó a ladrar el perrito. No. Bien, entonces, si nosotros tenemos la información totalmente estructurada, ya sea física y electrónicamente, cuando nos llegan estos requerimientos, pues en realidad los podemos solventar ese mismo día que nos llegan y nos evitamos multas. Esto se va practicando poco a poco a través de estas auditorías. Nosotros la practicamos, como decía, mínimo una vez al año, pues ya tenemos preparados, sabemos cómo solventarlo, tenemos organizados en un cierto punto de la empresa esta información. Entonces, nos permite también hacerlo de una manera como una práctica, si es que nos llega el caso, esperemos que no, de algún requerimiento. El siguiente es contestar en tiempo y forma requerimientos que nos permitan cumplir con nuestras obligaciones fiscales y aduaneras. En caso de una auditoría, revisión de gabinete o visita domiciliaria por parte de las autoridades, como les comentaba, van de la mano. Entonces, aquí hay un punto importante para nuestros clientes que lamentablemente les ha tocado ya sea un gabinete, una visita. Se han dado cuenta que, más para las visitas, que en el momento que los visita la autoridad, te dice, ok, no tienes toda la información de 10, 20 puntos que te estoy requiriendo, no te preocupes, lo pongo en el acta, me entregaste 5 y los otros 10 quedan abiertos. Pero ellos no te dicen que el hecho de no entregar la documentación en ese momento es causal de una posible multa. Entonces también la finalidad es tener casi o entregar todo en su momento, en el caso de las visitas, para evitar estas multas que nos están generando. Realmente es un criterio, por así llamarlo, nuevo. Ha existido, está la posibilidad, pero no siempre habían aplicado. Es algo que se está haciendo a partir del año pasado, que hemos visto con más recurrencia en los últimos actos. Entonces también se los dejamos como un dato de del expertise que hemos agarrado en este tiempo y cómo vemos a la autoridad cómo va cambiando su manera de actuar. El siguiente es cumplir adecuadamente con la administración de programas como IMEX Procer. Aquí recordemos que este tipo de programas nos piden requisitos con los cuales debemos de cumplir de manera anual, mensualmente. Adicional a ellos también tenemos la certificación. Todo este tipo de información que tenemos que cumplir no se termina al momento de que nos autorizan el programa o conseguimos el PROSEC o también la certificación de IVA. Estas obligaciones deben estar en cumplimiento en todo momento. Entonces, independientemente de que tengamos un acto, nuestra obligación es tener al corriente todas estas obligaciones. El siguiente punto es minimizar riesgos en los procesos, así como brindar seguridad y certeza en las operaciones de comercio exterior realizadas. Muy de la mano con todo. Si nosotros operamos de manera correcta, si es que nos llegará una visita, un gabinete, sabemos que nuestras operaciones están hechas lo mejor posible o acatando a la ley. Igual van a tener algunas dudas, como comenta Ale. La autoridad siempre revisa de una manera distinta las cosas. ¿Por qué? Porque no tienen el panorama completo de la empresa. No la conocen. ¿Quién es la encargada? ¿Quiénes son los encargados de esto? Ustedes mismos. Ustedes saben cómo manejan su empresa, la operación, por qué ocupan tal manera algunos identificadores, los niveles, los valores que declaran. Entonces, sí va a haber dudas, pero habrá manera de solventarlas. Ese es el punto que queríamos terminar aquí. Luego, mantener actualizados los sistemas con los cuales se demuestra el cumplimiento de las obligaciones. El tema de los sistemas es algo muy recurrente. Vamos a enfocarnos un poco más a la parte del 24 y el anexo 31. No sé si han visto o se habrán enterado de que en las visitas también están requiriendo el anexo 31. Entonces, si tú no tienes actualizado tu 24, no vas a tener bien tus informes de descargo de anexo 31, los transmites en tiempo. Entonces, la autoridad está viendo la opción de uno, ver por dónde te pega.
Recordemos que en las visitas te pide automáticamente tu reporte de descargas. Entonces, si tú no tienes actualizado o te esperas a fin de mes para empezar a hacer tus informes de descarga anexo 31 y te llega la visita, pues obviamente no vas a poder cumplir con este punto. La autoridad no te va a decir, bueno, ¿qué tienes a fin de mes? No. Recordemos que la ley nos estipula que debe ser actualizado en todo momento. Por eso es importante también practicar ese tipo de autorización. O sea, otra forma de verlo es, traten de hacerlas, si se puede, como en una llamada, llamarlas de alguna manera, perdón, sorpresa. Es cierto que en este momento que yo necesito que me entregues todo, ¿cumples o no cumples con los criterios? Si no cumplimos, pues tal cual con el SAT serían pues, multas. Esta es otra parte también de las auditorías que ustedes pueden ir practicando para saber qué porcentaje de cumplimiento podrían tener en este momento. Sí. Aquí es importante señalarles que, bueno, como les comentó, que hagan ejercicios aleatorios. Es bien importante detectar que, por ejemplo, sus anexos 24, por ejemplo, realmente cuando ustedes obtengan un reporte de su sistema, si jale o si se obtengan los reportes correctos. Hemos detectado empresas que, por ejemplo, pueden tener su sistema actualizado y puede estar bien, pero cuando ellos generan los reportes no se extraen correctamente, traen información diferente, alguno de los reportes no se puede extraer. Entonces, pues traten de hacer a lo mejor pruebas de este tipo de cosas, porque pues recordemos que cuando ya tenemos una auditoría es ya presentar las cosas, o sea, no, sí tenemos oportunidad, pero a veces el estrés en una empresa se genera más por lo que hay que obtener que no tuvimos la precaución de tener en orden, que por la auditoría en sí, ¿no? Entonces, un consejo que damos pues muy seguido es siempre tengan todo al corriente en los expedientes físicos, en los expedientes electrónicos, en sus reportes, porque el estrés de una auditoría se genera en todo lo que no tenemos y tuvimos que tener que por la auditoría en tal. Entonces, pues traten de hacer este tipo de ejercicios. Bien, continuamos. Ok, aquí, ¿qué debo saber antes de realizar una auditoría preventiva? Características de la operación de la empresa, como les decía. ¿Quién mejor que ustedes para saber con cómo opera cada empresa? Si nosotros desconocemos estas situaciones básicas, un ejemplo, les puedo decir que en alguna auditoría el SAT no contempló que la empresa era certificada IVA IEPS y los plazos de retorno los calculó conforme a la ley y obviamente pues le fincó un crédito extremadamente alto, millonario, y al momento en que se le demuestra o se le entregó el oficio, pues el crédito se les fue. Entonces, es un pequeño ejemplo, igual y muy burdo, pero sí nos ha llegado a pasar, los podemos decir. Entonces debemos estar conscientes de qué tiene la empresa, qué no tiene, si tenemos algún proyecto de alguna certificación o algún permiso, saber en qué momento estamos en la empresa. Eso es muy, muy importante. Otra cosa, instrumentos legales aplicables. Aquí el hecho radica en que el momento en que se tramita cada una de nuestras operaciones jurídicamente puede ser distinto por las modificaciones que ha sufrido la ley o las reglas en su momento. No es lo mismo la regla en el 2015 que en el 2019. Las multas tampoco son las mismas. Entonces, siempre tener un respaldo, un historial de cómo funcionó o nos afecta en la legislación para nuestra operación. Y en el peor escenario, si ya la auditoría preventiva nos permitió detectar, pero no alcanzamos a corregir estas operaciones y nos llega el SAT, también saber que las multas no van a ser tan elevadas como ellos lo presumen. Igual, puedo decir que otros de los principales errores en la parte ya de la ejecución por parte del SAT es no aplicar la ley correspondiente al ejercicio de las operaciones. Se puede estar fiscalizando con legislación posterior y obviamente pues esto legalmente no es posible. Ahora, ¿cuáles son los principales puntos a revisar? Sabemos que hay más, pero esto también va enfocado a las revisiones que realiza la autoridad.
son identificables y sus complementos. Hemos dado varias pláticas a lo largo de estos meses, igual en Hagamos un Trueque, donde les presentamos cada uno cómo es que pueden realizar los cruces y cómo pueden ir solventando en caso de algún error, los 5 terms, métodos de valoración, vinculación, medios de transporte, la clasificación arancelaria. Yo creo que es un punto de los delicados o más delicados por parte de las auditorías preventivas. Aquí recordemos que hay dos escenarios. Aquellas en donde nosotros presumimos que puede haber una inexacta por el hecho de las descripciones, por las fracciones, y en el hecho en que sí realmente se ve una inexacta. O sea, ya no la presumes. Tú ves ves la descripción de la mercancía y no tiene congruencia con lo que están declarando. Discos en papel, no sé, un error muy básico que llegaba a ver era tintas de color en color negro. Entonces, no hay manera de que la autoridad no las vea. Eso es un hecho. Entonces, hay que tener cuidado. Aquí siempre nosotros damos la recomendación a los clientes en el hecho de que entendemos que a veces la operación es muy rápida y no pueden revisar todo, pero tratar de compartirles a las agencias este tipo de observaciones, ya que ustedes las detectan o se las detecta un despacho o un tercero, y tratar de irlas corrigiendo poco a poco. Muchas se pueden solventar directamente con alguna especificación más técnica directamente en la descripción. Entonces, igual no van a haber tantas revisiones de este punto, pero si la autoridad los llega a ver, pues sí, ellos tratan siempre de encasillar o cuadrar, clasificar la mercancía como tal en alguna fracción que tenga ya sea un monto de IGI, elevado, o alguna regulación y restricción arancelaria para también te cobren alguna omisión de estos permisos. Entonces, podemos evitarnos todos estos escenarios realmente confusos o malos que nos pueda presentar la autoridad si lo trabajamos poco a poco. La parte del retorno de la mercancía, anexo 24 como tal, estos van de la mano, aquí, ¿por qué retorno y anexo 24 vienen separados? Tratamos de visualizarlo en 12 escenarios. Uno, que sería el reporte de descargas. Para visualizarlo, ¿cómo es que la autoridad te lo está solicitando? O lo más allegado, ¿cómo te lo va a solicitar? ¿Y cómo podrías acreditarlo en ese momento? Y la parte del anexo 24, nos basamos más a que los datos en que ustedes declaren dentro de su sistema sean los correctos y evitar que la autoridad desconozca este reporte. Van muy, muy de la mano. Aquí, como en la experiencia, les podemos decir que su reporte puede estar completo, como vale, o lo generan mal, se los desconocen. Pero luego hay errores tan sencillos como que tienes que declaras mal la secuencia, o bien que no vinculaste tu pedimento, lo rectificaste y dejaste en las descargas el pedimento anterior, pues la autoridad lo está desconociendo. Son errores sencillos, simples, pero luego se nos llegan a pasar de lo rápido que estamos en el trabajo. Y lo dejamos, decimos, no, pues lo tramité hoy mi rectificación, lo vinculo mañana o el viernes, y al final nos sale más trabajo y ya no podemos hacer esta acción. Entonces, estar al pendiente de ambos puntos. Otro sería el valor agregado, las reglas octavas. Aquí, el hecho de las descripciones que la autoridad nos está autorizando es una manera principal de ver un error muy, muy sencillo. Recordemos que para ellos es que estoy otorgando la facilidad de importar mercancía desgravada. Pero si yo considero que tú no estás utilizando correctamente el permiso y que esta mercancía es distinta a la que yo te autorizo, pues obviamente las multas van a ser elevadas. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Omisión del IGI, omisión parcial de IVA, la multa del 70% por no cumplir con el permiso. Entonces,
evitémonos cositas. Y el seguimiento también de esos cantidades es importante. No se imaginan la cantidad de empresas que hemos visto que las cantidades las elevan al momento de tramitar sus operaciones. Ustedes llevan el control, lo entendemos, pero a lo mejor luego rectifican, ¿no? O sucede algo, tienen varias reglas con la misma mercancía y se les olvida cambiarla y tramitan varios pedimentos con la misma, pues estas cantidades ya llegan ocasiones en que las pasaron hace 3-4 meses y en verdad el prevalidador no les marca error, se los va a seguir permitiendo. El prevalidador marca error al momento en que si tienes autorizada 1,000 piezas, tú intentas importar en una sola operación 1,001 piezas, automáticamente te marca error. Pero si es paulatino, no se acuerda. Sí, quiero decir información. Sí, ok. Bueno, para continuar, igual un punto importante es el de regulaciones y restricciones no arancelarias. La cámara. El de regulaciones y restricciones no arancelarias. Perdónenme, en serio, es un caos. No te preocupes, está bien. Adelante, adelante. De todos modos, me parece... No tenemos hijos, pero tenemos perro. Bueno, un tema importante también es el de regulaciones y restricciones no arancelarias. En este caso, es bien importante que siempre verifiquen que sus operaciones, si están sujetas a alguna regulación, pues realicen todos los trámites correspondientes antes de realizar las operaciones. Hay momentos o hay ocasiones en los que, pues igual, debido a la alta operación que tiene una empresa, no se dan como el tiempo de realizar a veces estas acciones o es tan urgente algo que no hacemos estas acciones, y cuando ya tenemos la mercancía en la aduana o ya lista para cruzarse, pues nos damos cuenta que tenemos que realizar algún cumplimiento y eso retrasa el despacho de las mercancías. Asimismo, post despacho es importante que realicen pues ciertos análisis, sobre todo, por ejemplo, en el cumplimiento de permisos o de normas oficiales mexicanas, bueno, cuando aún se podía eximir con el identificador N complemento 8, pues verificar que sus escritos bajo protesta de decir verdad o que sus permisos se encuentren integrados en sus expedientes y que se hayan pues transmitido correctamente. En cuanto al anexo 24, pues igual como les comentábamos, es realmente importante que lo tengan actualizado y que vayan al día. A veces lo dejan pues de lado o se esperan al fin de mes para cerrar pues sus anexos o sus reportes, pero pues recuerden que cuando la autoridad llega a hacer una auditoría, pues te pide la información en ese momento y no para un mes o una semana después. En cuanto a la integración de los expedientes de comercio exterior, pues también es una actividad que realizamos en el despacho. Mensualmente revisamos porcentajes de la operación que tramitan y pues es algo que les recomiendo que hagan mucho. Aquí detectamos que las empresas no están integrando los expedientes electrónicos como lo marca la ley. Y les vuelvo a repetir, cuando tienen una auditoría y les solicitan expedientes o les solicitan información, viene otra vez el estrés de complementar algo que ya tenías que haber tenido completo y viene el estrés de hacerte de esta información. Aquí algo particular que les queremos compartir también es que en los nuevos requerimientos, regularmente este punto lo he visto más en gabinetes, la autoridad te pide el expediente de tus operaciones, pero en la parte final hace un punto muy específico hacia la manifestación de valor. Si tú lo lees de manera rápida, es el expediente completo. Y las empresas también en muchas ocasiones se confían. Recordemos que si son empresas Cimex, pues tienen la facilidad de no transmitirlo. Sin embargo, la obligación sí te dice que lo resguardes como tal en tu expediente físico o en el electrónico que tienes ya para ti, para la empresa. Entonces, no lo lees con cuidado al momento del requerimiento. Tú entregas tu expediente y pues ahí la multa, porque realmente no entregaste completo el expediente como debería. Te confiaste. Entonces, hay que tener mucho cuidado, leer los requerimientos a detalle como vienen y también en la parte de la autoridad preventiva, pues sí, no hacernos idea del beneficio. Hagamos como que no lo tenemos y siempre tener nuestro expediente completo.
nuevamente, una cosa fue o es el beneficio de no transmitirlo y otro el no resguardarlo en el expediente. Continuando con lo que son los certificados de origen, bueno, en este caso es importante que igual hagan revisiones aleatorias y revisión previas a la mejora realizar la tramitación de su pedimento, porque pues también se detecta que hay veces que declaran beneficiarse de algún certificado de origen y pues cuando revisas la operación post despacho no tienes un certificado que avale esa mercancía. También igual verificar siempre, revisar, darle un doble check al llenado del certificado de origen y pues tratar de seguir los lineamientos que tenemos para que este esté llenado correctamente. Aquí igual, no sé, pues siempre hay más de dos personas en el área de comercio exterior, entonces igual pues un punto podría ser que lo revisen dos personas para evitar cualquier error. Si bien la autoridad en caso de observarnos algún certificado de origen nos va a dar 5 días para llegarnos nuevamente del documento, pues mejor ya tenerlo correcto. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a comentar los principales errores que detectamos en las auditorías de comercio exterior. Principalmente, y esto se los hemos dicho en varias ya presentaciones que hemos tenido, es la nula comunicación entre áreas. Es creer que pues las áreas, no sé, de contabilidad, comercio exterior, almacén, no están relacionadas unas con las otras cuando son como todos son una serie de engranitos que permiten funcionar a la empresa. Entonces todos son bien importantes para que todas las áreas puedan correr correctamente. El segundo es el desconocimiento de la operación de la empresa. A veces quieren sacar permisos o no se quieren obtener algo cuando su empresa ni siquiera pues tiene los elementos suficientes para poder obtener ese permiso. La falta de actualización de las áreas involucradas, pues aquí es siempre mantenerse al corriente de todas las actualizaciones que hay en el SAT. Aquí, pues, a lo mejor un consejo básico, pues, es revisar diario, el diario oficial de la federación, revisar el SNICE, la página del SNICE saca, pues, boletines de seguido con información importante y que nos permite seguir en cumplimiento o marcan alguna nueva disposición. También en la página del SAT tiene un área de boletines en la que también sacan pues información importante que puede impactar a comercio exterior. Entonces pues es importante que siempre estén revisando por lo menos esta información para que pues se mantengan actualizados. Sí, aquí también como comentarle la parte de la actualización, nosotros en el SAT tratamos de siempre mantenerlos actualizados mediante boletines que les hacemos llegar a sus correos electrónicos, las capacitaciones y en relevancia con el siguiente punto que es el desconocimiento de la normatividad aplicable, pues también, o sea, con tantos cambios que sufre el comercio exterior día a día, en muchas ocasiones podemos dejar alguna actualización de una regla, algo que nos impacte. Entonces, si nosotros a veces no tenemos el tiempo como tal para poder estar actualizando, pues no está de más a veces luego tomar un pequeño curso o igual acercarnos a alguien, en este caso algún despacho, y preguntarle si hay alguna novedad y si esto tiene una repercusión directa con nuestras operaciones. En muchos casos, como comenta Ale, empresas también nos llegan a decir que quieren tramitar o quieren hacerse acreedores de algún nuevo beneficio que se publica y pues no siempre les aplica. Entonces, siempre los orientamos a la mejor disposición de la normatividad para que cumplan y también si son susceptibles a algún beneficio, pues adelante. Recordemos que la parte también de las auditorías es que la persona que a lo mejor tramita las operaciones en ese momento, vayámonos a 5 años hacia atrás, pues ya no esté trabajando en la empresa y te desconozcas totalmente por qué operó de esa manera, pues no queda otra más que si tú estás del lado de la empresa es pues empezar a buscar, a leer, hacerte el conocimiento para saber por cómo es que tramitaron esas operaciones. Luego, en la parte de la auditoría, pues también tienes que hacer todo el backup hacia atrás y ver qué tienes, cuál panorama, cuánta legislación está involucrada
y darles un dictamen o una auditoría preventiva con todos los rubros actualizados, independientemente de la fecha en que se tramitaron las operaciones. Eso también es parte del otro punto, la interpretación indebida de la normatividad. Aquí, pues no nos dejarán mentir, la autoridad nos deja mucho interpretación, qué es lo que quiso decir mediante alguna ley, alguna regla. Entonces, pues lamentablemente muchas empresas los han vivido de, en carne propia, de que yo entendí esto, tramito mi permiso y me lo niegan, o realmente tramitan la operación y los permisos se los piden al momento en que ya están en la aduana y pues la mercancía la han llegado a perder lamentablemente. Entonces, aquí parte de esto también es, uno, tener identificado realmente qué les aplica. Dos, no llegar al peor escenario. Y tres, si hay una temporada de aplicación, un periodo, en este caso, digamos, 6 meses, pues igual, si están realizando la auditoría preventiva, pueden pedir, o si le están realizando, identificar qué mercancías son susceptibles a esta nueva normatividad e ir preparando las acciones correspondientes dentro de la empresa para mitigar los riesgos. Algunas de las consecuencias que tenemos, solo son algunas, es la incongruencia en la información estadística y la operación de la empresa. Aquí, pues básicamente puede ser por ejemplo, en el anexo 24, hacer compulsas que la información que contenga tu reporte es la misma información que contiene el data state. Una consecuencia de no hacer auditorías preventivas, obviamente, es que te llegue una auditoría por parte de las autoridades fiscales o aduaneras, la baja en el padrón de importadores, embargo precautorio y pues el pago de las multas correspondientes. Y pues creo que sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Disculpen el perrito. Y pues ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias también al doctor Clemente Ranero que nos dio esta plática, bueno, esta cápsula, pero ya con el compromiso de que va a estar en marzo. La verdad es un tema que todos estamos preocupados como tal, sobre todo tomar acción. Y no me queda más que darles un agradecimiento virtual a nuestros expositores de hoy. La verdad lo hicieron muy bien con todo y que tuvieron ahí al que asustaba al notificador, pero la verdad es parte de lo que estamos viviendo en la pandemia y se entiende perfectamente, pero lo hicieron muy bien. En este mes de Exportando Conocimiento e Importando Amistad, TLC Magazine y Hagamos un Trueque otra vez presenta reconocimiento a la maestra Alejandra Cano Amado por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Auditoría Preventiva de Comercio Exterior, ¿qué esperar para 2021? El día 15 de febrero del 2021. Y lo mismo también para el maestro Oscar Navarrete Javier, para el mismo tema. La verdad, un aplauso. Muchísimas gracias, chicos, por hacer el trueque de hoy. Gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.
Chumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.